Estamos empujando para que la Junta de Coordinación, la mesa directiva de la Cámara pueda emitir un punto de acuerdo y que se exponga a esta plenaria en la que se hacen algunas observaciones y se exhorte a la Secretaría de Gobernación para que se declare en zona de desastre esta región. Hay algunas argumentaciones de el por qué. Estamos hablando de que en el caso de Nezahualcóyotl fueron 10 colonias afectadas, alrededor de 5.000 casas habitación, y de estas 5.000 se está haciendo el cálculo de acuerdo al censo que tiene ya levantado el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, alrededor de 20.000 personas afectadas. La lluvia subió un nivel de 1,5 metros en estas 10 colonias, dado que se necesitan obras de infraestructura hidráulica. Y estamos hablando de que son básicamente 3 obras en las que tendremos que ver los diputados en coordinación con el ayuntamiento, que son 3 colectores de agua y que permitirían en lluvias atípicas como esta el desalojo del agua. Evidentemente que estamos hablando de 3: el colector de Norte 1, de Floresta a Oriente 41, en la zona oriente, igual en la Reforma, que tiene un costo aproximado de 70 millones de pesos. El colector de Tepozanes y Avenida Texcoco, con un costo aproximado de la obra de 120 millones de pesos. Y el tercer colector, que tiene que ayudar a desfogar esta agua, es en la Avenida Floresta, de 350 millones de pesos. Cálculos que ha estado haciendo el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl en coordinación con los diputados locales y los diputados federales, de tal forma que podamos empujar en el presupuesto de egresos a través de las distintas comisiones que tenemos cada uno de nosotros, para que pueda haber obras de gran magnitud que beneficien al municipio y a la zona oriente del Estado de México, pero sobre todo a la zona oriente en el caso de Nezahualcóyotl. Si se diera el caso de otra lluvia típica, las condiciones también serían más difíciles y muy lamentables. El ayuntamiento tuvo alrededor de 1.300 personas, 1.300 brigadistas, para atender a todas las personas que estuvieron en situaciones complicadas. 1.200 brigadistas que todavía al día de hoy están trabajando, primero en trasladar a las personas, segundo en desalojarlas, tercero en se montaron distintos albergues, pero sobre todo el día de hoy a desinfectar, a poder lavar todas las calles, a poder lavar las cisternas, a poder ayudar a las familias en el caso de las aquellas familias que en su mayoría tuvieron pérdidas en sus casas. La mayoría de estas 5.000 viviendas en el primer piso, en el caso de las casas que tienen 2 o más pisos, el primer piso es el más afectado en todo el mobiliario. Y desde luego, al día de hoy, se iban a terminar los trabajos de aseo junto con las brigadas sanitarias de vacunación a toda la población. Se estableció un cerco sanitario por parte del ayuntamiento para que pudiera tener un control, se pudiera desinfectar toda esta área. Entonces, desde luego, es un trabajo que todavía esta semana va a continuar, y que por lo tanto los diputados federales desde aquí, desde esta Cámara, los que estamos aquí presentes, estamos en la idea de empujar dentro del presupuesto y algunas otras medidas. Yo paso el micrófono a mis compañeros diputados
para que pudieran complementar. En septiembre estamos solicitando y se va a aprobar por parte del Pleno la declaratoria de desastre para que las dependencias del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se adopten medidas necesarias tendientes a apoyar a la población del Estado de México por los fenómenos meteorológicos ocurridos. Finalmente, decirles que la zona oriente del Estado de México es una zona muy vulnerable, es la zona más baja de todo el Valle de México, ahí llegan todas las aguas del valle y por lo tanto se tiende mucho a la inundación. Hace falta mucha infraestructura y los diputados que aquí estamos presentes pues vamos a hacer nuestro esfuerzo. El compañero Valentín González es secretario de la Comisión de Agua Potable, yo también soy integrante y buscaremos a través de nuestras comisiones poder allegar los recursos necesarios, porque cada año son los mismos casos, ¿verdad? Y hace falta esa infraestructura. Pues por nuestra parte sería todo. No sé si hubiera preguntas. Muchas gracias.